Elefante del circo mueve sus patas así. Es muy grande, muy pesado y no se parece a ti. Si le das un manicito, su gran trompa moverá. Si le toco las orejas, muchas gracias te dará. ¡Gracias! Bueno, mis amores bellos, preciosos y hermosos, vamos a continuar con matemática divertida. Matemática. Pero vamos a buscar nuestro manual de matemática para poder, mis amores, avanzar unas hojitas de nuestro manual. ¿Ya? Les voy a explicar qué vamos a hacer en esta primera hojita. En esta primera hojita, mis amores, vamos a colocar el número doble. ¿Ya? ¿Cuál será el número doble del 4? 4, el número doble es el 8, ¿verdad? Colocamos en el cuadradito el número 8. ¿Cuál será el siguiente ejercicio? ¿Cuál será entonces el doble del número 3? El doble del número 3 es 6, ¿verdad? Colocamos el número 6. Ya van a seguir sumando estos pequeños ejercicios que están acá. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a la segunda hojita. Vamos, mis amores, en esta segunda hojita vamos a colocar el número triple. Vamos a escribir el número triple de las siguientes cantidades. ¿Ya? Vamos a colocar el triple de las siguientes cantidades. ¿Cuál será el triple de 1? Sería 3, ¿verdad? Colocamos el número 3. Ahora, ¿cuál sería el triple del número 2? ¿Cuál sería el triple del número 2? El número 6. Colocamos el número 6. Ustedes ahora con los demás ejercicios van a colocar el triple de cada uno de ellos. ¿Ya? De estas cantidades que están acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en la segunda hojita. Y ahora vamos a avanzar a la tercera hojita. ¿Qué vamos a hacer en la tercera hojita, mis amores? Vamos a colocar la mitad, el doble y el triple, ¿sí? Por ejemplo, la mitad, ¿cuál será la mitad de 4? La mitad de 4 es el 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la mitad de 8? El 4. Colocamos el número 4. Muy bien. Ahora vamos a buscar el doble. ¿Cuál será el doble de 2? El doble de 2 es 4. Muy bien. El doble de 2 es 4. Ahora vamos a buscar el doble de 5. ¿Cuál será el doble de 5? El número 10, ¿verdad? Muy bien. Entonces colocamos que el doble de 5 es el 10. Ahora vamos a buscar el triple. ¿Cuál será el triple de 2? El triple de 2 es, mis amores, 6. Recuerden que aquí tenemos que sumar 3 veces el mismo número. Por lo tanto, el triple de 2 es 6. Ahora, el triple de 6, ¿cuál es? 18, ¿verdad? Muy bien. El triple de 6 es 18. Porque ahí sumamos 3 veces el mismo número, o sea, la misma cantidad. Entonces da 18, ¿ya? Ustedes, mis amores, estos son unos pequeños ejercicios que yo les acabo de explicar. Ustedes ahora me van a realizar ustedes en su casita los demás ejercicios que están acá. ¿Ya? Es lo que van a hacer ustedes en su manual de matemática, ¿ya? Es todo por matemáticas, cuídense mucho, pórtense bien. Besitos, chao, chao.